Buenos días, mis amores. Buenos días. Good morning, good morning. ¿Cómo están mis reinas por allá por sus hogares? Ay, mis reinas y mis reyes del hogar. A los dos. Ay, déjenme abrir. Todavía no está el solecito. Pero creo que vamos a tener un día bonito. Creo que sí. Ayer estaba el día preciosísimo. Hermoso, hermoso, hermoso. Ahorita estoy tomándome mi tecito. Ahí ya lo tengo. Hasta allá está. Me estoy tomando mi té con unas galletitas porque quiero ir a Target o a Food Max a traer comida. Necesito, no voy a ir a Costco porque tengo como carne y todo eso, pero necesito como cereal, manzanas para mi Dani. Danielito no se va a dormir si no tiene manzanas, así que anoche no tenía manzanas. Sí durmió, pues. Pero es un decir, sino que él siempre en la noche se come una manzana. Siempre en la noche desde chiquito, ya les he contado. Y anoche, ma, no hay manzanas. Le digo, papi, mañana en la mañanita voy a ir a traerte manzanas, papacito. Así que es lo que quiero ir a hacer. Pero ahorita me voy a poner también, voy a hacer mi cama. Voy a limpiar un poquito. Ayer les hice un video de limpieza que los tengo a la mitad editándolo. A mí me gusta ponerlo los lunes, pero pues ustedes saben, apenas me ando poniendo al día, como agarrando toda mi rutina. Y saqué mi decoración también porque voy a hacerles un video hoy, más tardecito, de cómo darle unos toquecitos para hora de San Valentín, pero toquecitos nada más como en la recámara, en la sala, en la cocina, pero sin gastar mucho dinero y con unos tres detalles, no como saturando los espacios. Ya ven que ahorita dejé la sala tan a gusto. Me encanta cómo dejé la sala. La verdad que a mí me encantó cómo dejé la sala vacía, así, con muy poca decoración. Pueden ver, miren. Se mira como bien despejado todo, nada de cosas. Acá también en el comedor, nada más ese arreglito, vean. Es todo lo que tengo, ese arreglo. Ay, no se alcanza a ver por la luz. Es que hace contraluz, espérenme. Ahí está, vean. Como nada más ese arreglito. Y todo se me hace que se ve tan bien vacío todo. Acá la cocina también, todo despejado. Así que es lo que voy a hacer. Voy a hacer un video, pero nada más como dándole un toquecito que un toquecito aquí y allá. Saqué unas cosas que tengo del año pasado y las estaba sacando porque yo las tengo guardadas aquí en el baño. Hay un closet de este lado. Entonces vean, saqué estas cositas que yo las compré el año pasado. Aquí las tengo, de hecho encontré estos huevitos. Déjenme los traigo para acá porque aquí no hay luz. Te saqué estos huevitos también que son de Pascua. Miren, son rositas, color pastel. Y lo compré el año pasado en centavos. La verdad, creo como 40 centavos, 50 centavos, no me acuerdo. Este es del dólar de hace años. Ya de hecho les hice una decoración hace 2 años o el año pasado con este. Y lo voy a volver a utilizar. Y también lo compré el año pasado, miren. Es un corazón. No sé si no se distingue bien, ¿verdad? Ahorita les muestro. Pero es un corazón y dice besitos. Besitos, así como XOXO. Uy, no se alcanza a ver por la luz, pero es un corazoncito. Así que son estas cosas y como otras tres cositas que tengo allá, un cojín. En fin, esto es lo que voy a utilizar. Y voy a ponerle como un toquecito a la cama, un toquecito a la sala, un toquecito allá a mi comedor, a la mesita de centro, en mi cocina, que unas servilletitas y eso, para que también ustedes se den ideas y no necesariamente tienen que comprar como 20, 30 cosas para decorar, porque el Día del Amor es una temporada así de cortita. Yo mejor me espero y decoro bonito para Pascua, que tengo un montón de conejitos bonitos para poner, así que esperen ese video. Vamos a hacer la cama, me quiero cambiar primero, no, voy a hacer la cama primero o me cambio. Sí, me voy a cambiar primero, espérenme. You're like a river in the dark. You stare me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Afuera y está súper helado, está bien frío. Fui a la casita allá donde tenemos todo guardado a sacar el cojín
Este es el que puse el año pasado aquí en la cama, que dice amor. Este lo pienso poner en la sala esta vez, porque en la sala quiero darle como toquecitos rojitos, así. Aquí guardé los dos, el de este de Pascua, que es de conejitos, vean. Este lo guardé también aquí. Este lo voy a volver a usar este año. Pero se le cayó un de este pompón. Miren, a este se le cayó la colita. Pero así lo voy a poner. Si no, se lo voy a quitar a todos. Y así queda bonito. Y este es que el que puse el año pasado, vean. Lo puse aquí, dice amor, amor. Y este está bonito. Hasta quedaría bonito aquí en la cama también, vean. Para darle como un poco de color. Pero este lo quiero poner en la sala esta vez. Porque allá en la sala quiero poner unas tonalidades un poquito rojas y así. Voy a juntar todas las cositas acá en la sala. Ya acá tengo los dos cojincitos. Tengo unas servilletitas. Tengo también un banner para ponerlo ahí en la chimenea. Como para darle un toquecito. Y miren, aquí traje otras cositas. Les voy a mostrar eso antes de hacer el video. Como para darles ideas. Tengo este corazoncito también. Antes de que se me olvide, quiero sacar todo. Voy a buscar flores rojas para ponerlas también. Les digo que nada más voy a ocupar estas cositas, que son pocas, pero con esas se cayó. Con esas vamos a transformar aquí. Este jarrón yo creo que también lo voy a ocupar para la cocina. Miren qué bonitas flores rosas. Para ponerlo en mi cocina. Así nada más sencillo y con las servilletitas rojas y lo que ya tengo. Mi coronita también aquí la tengo de la cocina. Esta, pero tengo más cosas. Déjenme las coloco por aquí, mis amores. Esta canasta la tengo llena de decoración para ahora de Pascuas. O bueno, más bien es mi decoración de primavera. Tengo flores aquí, miren. Todo esto son cosas que ya tengo de años, mis tazas también. Miren, aquí tengo mis tacitas. Porque las guardo, las voy a sacar. De hecho, esta canasta la tengo que. Vean, aquí tengo todas mis tazas que siempre me ven ustedes. Esta es de Target de hace 2 años, me parece que hizo la bonita. Esta otra también, bien bonita, vean. Todas estas las tengo que sacar. Y todo esto son cosas que compré. Esta es la coronita que siempre tengo arriba de la estufa. La voy a sacar. Estas son puras cosas que he comprado de especial. Oh, esta también la tengo que sacar. Con mi letra. Miren, como todos estos de tickets rojos son de los que compré el año pasado. Vean qué bonito está. Estos también. Miren. Esta carretita. Miren qué bonita, de puros huevitos. Todas estas cositas las agarra uno bien baratas después de que pasa la temporada. Y tengo otra caja llena de decoración. Esta guirnalda, miren. Esta tiene amarillo, naranja, azulito. Esa está divina. Esta también es del año pasado. Ahí la guardé. Ah, yo saben que siempre, les digo que yo siempre compro fuera de temporada. Y ahí las guardo, las guardo, las guardo para después utilizarlas. Así que ahí está. Voy a sacar la coronita. Las tacitas también para lavarlas. Y una vez las voy a sacar. Y para ya guardé las de Navidad. Estas las voy a sacar. Y las voy a dejar lavadas. Quería buscar flores. Pero creo que voy a utilizar las mismas que ya tengo. Creo que sí. Tengo rositas, pero no voy a poner toques rojitos o blancos, no sé. Estas las voy a dejar aquí para dejarlas más tarde. Las tengo que enjuagar. Mis amores, terminé mi decoración. Terminé mi decoración de toda la casa ya para darle un toquecito a San Valentín. Yo creo que ese video se los voy a poner mañana y este vlog va a salir para el viernes. Sí, porque casi no les he grabado ahorita porque me estoy enfocando un poquito también en mi otro canal. Quiero como ponerles a video en mi otro canal porque lo he tenido abandonado casi por el mes ya. Ya no he puesto video. Y como que siento feo también porque yo sé que muchas
personas no me siguen en este canal de vlog, me siguen en el otro porque pues no a todo el mundo le interesa como la vida de uno. Pero ya puse uno de limpieza, voy a poner este de decoración sencilla así. Pero ahí vamos a seguirle echando ganas. Mis amores, ahora sí me he perdido. Estuve grabando y grabando y grabando para mi otro canal. Les grabé dos videos ya. Grabé el video aquí de dándole unos toquecitos de decoración para este día de San Valentín. Y grabé otro bien interesante que es de 10 cosas que yo ya no compro. Pero les muestro por qué las reemplacé y qué estoy usando ahora en vez de esas cosas. Así que me encantó ese video. Hace mucho tenía esa idea, pero muchísimo. Estoy yendo sobre mis apuntes y de verdad que tengo tantos videos ahí, ideas de videos que no los logro hacer, nada más porque después me hago, me enredo y no los hago, pero de ahora en adelante no, necesito poner dos videos en el canal principal y aquí por lo menos tres vlogs o no sé, aunque últimamente me está yendo tan bien con los vlogs, pero les soy sincera. Los vlogs sí tienen muchas vistas y todo, pero mi canal principal es el que me da más ganancias, la verdad. O sea, en aquel canal es diferente lo que te pagan, así que pues por eso me enfoco también. No me quiero descuidar del otro. Pero en fin, son cosas que tengo que ir haciendo. Pero ya, miren, empecé a grabar desde las 7 de la mañana, son las 12:20. Pero ya terminé de grabar los dos videos. Ya también hice de almorzar, entre ese paréntesis también hice desayunar para mí, para Daniel, así que ya desayunamos. Mi hijo no está, creo que tenía clase en línea, iba a trabajar también, así que mi esposo está trabajando. Y qué bueno que trabajó mi esposo ayer y hoy y toda la semana, porque así yo también me puedo adelantar, hacer mis cosas y todo. Porque cuando él está aquí, pues como casi no descansa, me gusta también estar con él. La verdad, no me gusta estar trabajando. Digo, ay, yo quiero estar con mi esposito. La verdad que cuando está él aquí también me gusta agarrarme mi día libre para estar con él. Me encanta cómo se quedó la casa, mis amores. Bien sencillo, como les dije, miren. Estoy como bien volviendo. Bien dicen ustedes muchas que desde el principio cuando empecé a hacer videos así con poquitas cosas, la decoración. Y se ve tan bonito sin saturar los espacios, bien espacioso, en armonía. Y la verdad que yo de verdad soy tan feliz en esta casa. Esta casita tiene una energía tan bonita, una paz, una tranquilidad que miren. Es una cosa increíble. Yo de verdad a veces pienso, no, mi amiga me dijo el otro día, ay, van a bajar las casas para que te convendas, diste tu trailer y te compres una casa. Le digo, yo sinceramente no quiero comprarme una casa, yo aquí me siento tan feliz, de verdad no les miento, me siento bien feliz. O será como ya tuve una casa grande y es mucho trabajo. Yo ya tuve una casa antes, mis amores, nosotros la perdimos en el 2007 cuando se vino toda la devaluación aquí en California de las casas. Pero yo tenía una casa grande con una cocinota, dos salas y todo. Y era un trabajo y fría esa casa, horriblemente fría. Yo prefiero una casa así de pequeñita. Me siento como que es más acogedora, más a gusto. Tiene una cocina, eso sí, preciosa. La cocina abarcaba todo lo que era así hasta llegar a la yarda. Hagan de cuenta que estaba, la estufa era en medio. Era en medio la estufa, el comedor yo lo tenía como hacia acá, hagan de cuenta ahí. Pero la estufa y los cajones alrededor, eso sí me gustaba, la cocina. Pero era tan helada esa casa porque como estaba grande, padre eterno, fría, fría, fría esa casa. Y esta está calientita, chiquitita, bonita, preciosa. Amo esta casa. Hemos tenido tres. Tuve primero una traila nuevecita que la compramos, la fui a traer, la escogí, donde las hacen y todo, y bien bonita. Eso fue en el 2003 o 2002. De ahí la vendimos y compramos la casa grande. Y de ahí la perdimos, nos fuimos a vivir a departamentos, departamentos. Y esta es mi tercera casita y esta es la que más he amado. Más he amado, esta es la que me ha dado más satisfacciones. Y esta es la que me dio la dicha de estar en YouTube. Por eso la amo. Y siento que si la llegáramos a vender esta trailita, ay, me va a doler tanto, pero tengo muchos recuerdos de estos videos. Pero yo la verdad, sinceramente, soy bien feliz en esta traila, como le digan. Algunas gentes dicen que esto no es casa, que esto es basura, que no sé qué tanto, que sabe qué. Para mí es una mansión, es mi palacio y está precioso. Y lo que más importa es que yo me siento feliz en él. Así que mis amores, voy a comer. Tengo sopita.
Tengo una sopita bien sabrosa que hice. De esa sopita de fideos. Ay, que me encanta. Ya saben que a mí me encantan las sopitas de fideos. La voy a calentar. Y a ver si mi niño quiere también. Y para mi esposo voy a hacer un pollito entomatadito. Con frijolitos. Tengo frijoles aquí en el refri. Miren, tengo frijolitos también aquí. Se lo voy a hacer picosito con su jitomate, su cebollita, su papita, así bien rico. Y es lo que le voy a hacer. Uy, le hice salpicón el otro día, bien riquísimo también. Le hice su salpicón con sus tortillas hechas a mano. Bien atendido. Oh, ayer creo le hice eso. Creo que ayer cuando llegó de trabajo me habló, me dijo, ya voy a llegar para que hagas las tortillas. Le dije, vente esposito, ahorita te hago tus tortillas, ahorita te las hago, que pues... rapidita me le puse. Oh, miren, ya se cargó. Les enseñé estas pilas que yo las compré ahora para no estar comprando pilas y pilas, así que ahora con este lo hago. Las compré en Amazon, son reusables. ¿Reutilizables o reusables? ¿Cómo se dice, mis chicas? Reusables. ¿Reusables? Sí. Y así, miren, ya no tengo que estar comprando pilas. Ya nada más las hago y las hago así. Déjenme, voy a calentar la sopita. ¿Qué es una sopita triste, pues? Es una sopita triste, vean. Es sopita nada más así, mis amores. Sopita nada más de fideo. Me voy a quitar esta blusa. Me voy a poner otra. Traía una de corazón. Pero me quité esa, la de corazón. Y me puse esta, que no es de corazón. Déjenme, voy a ponerme otra. Ay, aunque esa está bien calientita. Pero... no sé, si a lo mejor me ponga la de corazón para volverla a ensuciar. Porque esta nada más me la acabo de poner literal para el video. Acá dejé otras cosas también para el video que estaba haciendo, vean. En fin, voy a ponerme un poquito a comer. Y ahorita las veo en un ratito, mis amores, ¿ok? Mis amores, ahora sí me les he perdido por horas. Me puse a editar. Porque ven que me puse a grabar dos videos. Me puse a editarlos para ponérselos rápido. Y también... sí, estuve editando y mandé a mi hijo a comprar jitomates que no tenía y manzanas. Las voy a lavar. Aquí tengo ya el refractario para lavarlos. De hecho, puse a lavar estas papas porque quiero hacer estas papas hervidas. Y las puse a lavar aquí con jabón. Y acá están los mangos. Me trajo dos mangos. Porque yo tengo que ir a la tienda porque no tengo mucha comida, pero... ay, tengo una flojera de salir. No es flojera, sino que tengo muchas cosas que hacer. Y a mí, sinceramente, me gusta un día en la semana salir. Casi por lo regular salgo un día nada más en la semana. Así que tengo que salir. Pero para ir hacia la tienda, ay, no me gusta. Me gusta que vaya mi esposo a comprar. Yo soy más de estar encerrada aquí. Miren, voy a poner todo esto a lavar con agua y jabón. Y casi no salgo a la tienda. Oh, me da flojera, me da flojera. Prefiero estar aquí al reciclaje. Aquí al reciclaje para tirarlo más tarde. Me cambié, me puse este suétercito y una playera acá abajo. Porque está bien helado, está bien frío. Han estado estos días fríos. Estuvo bien bonito. Creo que el lunes. ¿El lunes estuvo bien bonito? Sí, creo que el lunes, sí. Calientito, no calientito, pero estaba a 68. Pero ahorita ya está otra vez bien frío, Dios mío, bien helado. Miren, acá tengo también lavando las papas. Voy a poner todo a lavar, que se remoje un poquito. Ahorita voy a hacer unos camarones, acá los tengo, los voy a pelar, miren, aquí están. Voy a hacerlos empanizados. Y voy a hacer un arroz. Ya les compartí esta receta de cómo los hago empanizados. Les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción por si no me da tiempo de hacerlo porque tengo otras cosas que hacer, mis amores. Voy a dejar ahí que se remojen un rato. También estaba comiendo mi papaya, vean. Por cierto que encargué estos refractarios en Amazon. Me encantaron, me gusta porque están bien suavecitos para abrir y para cerrar. Y se les quita la bandita esta. Se les quita para poderlos lavar esto... el plástico este se le quita y lo puedes lavar. Y me gustaron mucho. Vienen 8 de diferentes tamaños por $20, creo. Ay, porque me hacían falta. Ya se me habían quebrado los otros. Y luego cuando hago la comida, a veces la dejo aquí en la estufa para calentarla porque no tenía refractarios suficientes para guardar como un poquito de arroz. Y ahora sí. Ahora puedo guardar todo ya, miren. Por ejemplo, la salsita... pollito, todo ya bien guardadito.
tengo de otros, tengo unos negros también, pero estos me gustaron mucho y no estaban nada caros. You're like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Mi arrocito, y también ya voy a empezar a freír los camarones. Miren, aquí cociné arrocito con cilantro. Qué rico. Déjenme le bajo porque se ve muy blanco, pero no está tan blanco. Vean, ya casi está. Ya le tengo así en lo más bajito. Acá estoy haciendo unas papas con mantequilla, riquísimas. Y aquí voy a empezar a freír los camaroncitos. Ya los empanicé, nada más le pongo, al huevo le pongo un poquito de pimienta. Le pongo pimientita así, fresca. Le pongo sal de esta de ajo. Y utilizo ¿cómo se llama? El pan de Bimbo. Y ya nada más los camarones con huevito embarrado y listo. Filled with dreams. Come all, everything. Bueno, mis amores, hasta aquí los voy a dejar. Ya cenamos, pero a mí me espera todo este montón de ropa. Voy a arreglar la ropa, voy a sacar los ganchos y de una vez la voy a acomodar, mis amores. Es lo que me queda por hacer. A dejar los ganchos ahí, voy a prenderme la televisión para verme un programa que estoy viendo, la serie que se llama La Teacher. Es una serie colombiana que me encanta. Ahí me entretengo ahorita en lo que estoy acomodando todo. Ay, se me traban. En lo que estoy acomodando la ropa. Así que muchísimas gracias por haber pasado por ese su canal. Gracias. Ahora en la semana les grabo más vlog, ya saben. Ahorita me dediqué, nada más les puse dos en esta semana, pero porque estuve también dedicada a mi otro canal y ya ven que estoy apenas retomando al 100% mi rutina. Tengo la tele encendida, así que las veo mañana o otro día. Ustedes y yo tenemos una cita un día de estos. Cuídense mucho, bendiciones y adiós. Bye, bye, bye. Bye.